Se originó un accidente de tránsito la noche del pasado jueves en carretera Ruta Militar en la colonia Ventura Perla. Según el reporte de las autoridades, el conductor del pickup color gris presentaba síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes. Correcto, esto fue a las 9 de la noche el día de ayer, a la altura de lo que es la carretera Ruta Militar, frente a lo que es la colonia Ventura Perla, kilómetro 171. El conductor del particular 264-412 fue el que originó el accidente de tránsito. Esta persona tenía síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes. Se le hizo la prueba de alcotest y de esa manera pues, que salió con 31 grados de alcohol. En este caso no hay detención. No hay detención, correcto. De 99 grados en adelante. Según la prueba del alcotest, el conductor presentó 31 grados de alcohol. Él fue el que originó el accidente de tránsito, pero solamente se dieron daños materiales. La persona del otro vehículo fue llevada inmediatamente a lo que es el hospital nacional más cercano y no presentaba lesiones alguna o fractura. No, ahí lo que se hizo fue la inspección de tránsito en contra del conductor que originó el accidente. Últimamente han habido muchos accidentes por esta causa, ¿no? Mire, por conducir en estado de ebriedad son menos los accidentes. Este fue uno de ellos. Pero de los otros 27 que han habido anteriormente, pues, más que todo son otras las causas. Conducir a exceso de velocidad, la impericia de los conductores, son algunas de las causas que han originado los accidentes que nos han traído como resultado 7 fallecidos hasta la fecha, 6 fallecidos más que el año anterior. Hasta la fecha las autoridades manifestaron que es el primer conductor en estado de ebriedad, por lo que las autoridades hacen las recomendaciones a no conducir bajo los efectos del alcohol. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.